Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, si hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Una garganta llena de fútbol. Por el escritor Fernando Fernández. Por un sueño. La tarde se antoja como para compartirla. El sol casi se entrega rendido ante un día que ha sido muy tibio. El silencio es el próximo. Aunque en la distancia se observa el transitar de los carros, es interesante el momento, pues no hay ruido más que el del viento. Primero que nada, quiero agradecerle a don Fernando Fernández que se haya tomado la molestia de incorporar en su libro a este servidor. Yo le agradezco muchísimo a don Fernando, ojalá ustedes puedan disfrutar y que les deje algo las vivencias que este servidor ha tenido a lo largo de sus 64 años ya. Te cuento que nos ganábamos 6.000 colones por show, 3.000 para mí y 3.000 para Carlos. Y es así como un día don Javier Rojas me llama y me dice... E inesperadamente dobla la voz transformándola en la voz del personaje. Mira, ¿por qué no te venís a hacer un programa a la emisora donde estoy yo, los días domingos? Yo accedí gustosamente. Al programa se le llamó en su momento Pitazo Final y era luego de los partidos del día domingo de la tarde. Yo soy un hombre muy tímido y a mis 55 años lo sigo siendo. Y lo dijo así de una manera totalmente transparente, sin rodeos. Así fue como empezamos la conversación. El hombre al otro lado del gran escritorio toma la iniciativa y prosigue. Esa sensación de inseguridad que siento casi automáticamente ante situaciones, sobre todo socialmente nuevas, me impide entablar conversaciones y relacionarme con los demás. Hoy la noche es colectiva, pues todos y todas la disfrutamos. A pesar de las luces artificiales, las estrellas se perpetúan gracias a la luz que nos llega de ellas mismas, a pesar de las distancias que deben recorrer. Algunas titilan a lo lejos. Otras son fijas en la gran bóveda negra. Y no es una cuestión de atmósfera. Para mí, es de observación. Nací en Atenas de Alajuela. Mis padres fueron Rafael Ángel Castro y Aurora Benavides. Ellos se casaron el 24 de enero de 1959 y 10 meses después, un 7 de diciembre, nació este que le habla en el Hospital San Rafael de Alajuela. Era la víspera del Día de la Purísima Concepción de María, y yo nací en medio del sonido de las bombetas y juegos de pólvora, pasada las 8 de la noche. Eso probablemente me marcó, porque yo soy, confeso, seguidor de la Virgen María, como lo era también mi madre. Aunque, aclaro, de bombeta tengo muy poco. Mi nombre es José Rodolfo Ibarra Bogarín. Y volví a nacer, de nuevo. No por el atentado del río San Juan, sino por ser un sobreviviente por segunda vez de una ignominia. Y esta es mi historia. Ese fue el génesis de la conversación.
Yo lo que buscaba era una historia muy particular. Nunca me imaginé lo que a continuación seguiría. En el misterio en donde todo quedará. Y un mutismo de muerte es el eco de mis palabras. Entonces, ¿para qué seguir o por qué importunar si de todos modos nada habrá en limpio? Me encuentro en mi cuarto. Aún no me levanto, pues las fuerzas no me dan. La oscuridad es el color predominante.